Chicos, ¿os acordáis del vídeo de los perritos? Pues mirad, ahora tenemos más y vamos a ver si nos tocan más perritos o no. Y bueno chicos, ayer estaba tan nerviosa por abrirlos que no me pude aguantar y abrí uno. Y mirad lo que me tocó. Me tocó esta libélula tan bonita con los ojos de corazón. Después me di cuenta que venía con esto, que son como un espejito. Esto yo siempre que pienso es un corazón, pero es un gusano. Y esto es como una mariquita. Vamos a empezar por este, que tengo muchas ganitas. Y no hemos cogido agua porque en el anterior vídeo nos dimos cuenta de que tampoco hacía mucha falta. Y aquí tenemos los accesorios, que al parecer son los mismos. Por aquí tenemos esto. Vamos a dejar esto aquí. Y vamos con el huevito. Vamos a sacar esta gomita. Ya le vamos a quitar el plástico, que es lo que más cuesta sacar. Ay no, ya me he vuelto a enganchar. Vamos a ver qué animalito nos toca. Ahora verás que nos tocan todas libélulas, pero yo creo que en estas 5 sí o sí nos va a tocar un perrito. Pero alguno repetido, eso seguro. Bienvenidos al canal de Paula Pea y vamos a hacer una tortilla de pinipón. Jope, esto si no lo pones un poco en agua. Vale, creo que lo he roto demasiado y mira. ¿Veis? Os lo digo en serio. Ahora a que te digo que nos tocan las 5 libélulas. ¿A que sí? ¡Ay, que se me ha pegado! ¡Mira, mira que está pegado! ¡Ayúdame! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! Ahora, mira, todo lo vamos a llenar de huevito. ¡Qué bonito aquí! Tendríamos que haber utilizado estos huevitos para Pascua. ¿Y? ¡Hermanita! ¡Hola, hermanita! A lo mejor tenemos otra hermanita. Bueno, ahora voy a coger este porque sí. Y veis, ya se me ha caído uno. Y creo que yo quiero que me toque este, que no sé lo que es. Creo que es como un pulpo unicornio, porque eso tiene como si fuera el este del unicornio. Y este es como súper, creo que es exclusiva porque pone ahí exclusiva. Figura exclusiva esta, el mono dorado. Es muy dorado. Pero no sé, un mono dorado de mascota molaría, ¿eh? Vamos a sacar el huevo. ¡Guau! A ver. ¡Ay! ¿Hay otros accesorios? ¡Sí! ¿Eso quiere decir que son otros? ¡Ay no! Si hay una bola, que es un perro. Si hay una pelota, es un perro. Creo que sí, ¿eh? Porque mirad, hay una pelotita. ¿Esto qué es? Un biberón para un perro. Y un gusanillo. Yo creo que este va a ser el perro. Creo, ¿eh? O el gato. No, yo creo que va a ser el perrito. No sé. ¿Vosotros qué decís? ¿Gatito o perrito? No, ya me he vuelto a cortar. No. Voy a ver cuál nos toca. Yo creo que va a ser el perrito. Ya lo he abierto. Chin, chin. ¡Oh! No es ni el gato ni el perro. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Es un lorito! ¡Bien! ¡Bien! Ahora nos van a tocar... Ahora nos va a tocar gemelos, perro. Gemelos, vamos a tener gemelos de todo. Y quiero que por los comentarios me digáis si queréis que sorteamos uno de los perritos. Y mirad qué bonito es este loro. Yo creo que es muy, muy bonito por el color verdecito que tiene. Ay, pues, ¿y cómo que va a jugar un lorito con una pelota? Pues nada, no hemos acertado ni tú ni yo. Vamos a seguir con este. Ahora molaría que nos tocara el monito, que le vamos a cortar la cabeza, o el pulpo. O sea, nos faltan estos tres, el pulpito, el gatito y el mono. O sea, nos podía haber tocado uno de cada en el otro vídeo. Bueno, uno de cada no, porque teníamos, creo que eran 5 huevitos, ¿no? Aquí sí que nos puede tocar uno de cada. Así que vamos a intentar que nos toque
Ay, espera, que no he mirado el regalito. ¿No hay regalito? ¡No hay! ¡Mirad! No hay objeto, ¿por qué no hay? Ah, ¿es esto? ¿Es esto? ¡Es esto! ¡Este es un gato! ¡Es un gato! ¿Sabéis por qué? Creo que es un gatito porque hay un ratoncito. ¡Mira el ratoncito ahí! ¡Ah, mira! Yo creo que va a ser un gato. Porque ese ratón es para el gatito. Y no creo que sea ni para el perrito, ni para el monito, ni para la libélula, ni tampoco para el lorillo. ¡Mia! ¡Qué duro está! ¡Mia! La primera vez que puedo abrir un huevo de esto sola. Bien. Bueno, más o menos. Chan, chan, chan. ¡El gatito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es un gatito! Otro pegado. ¡Mira este si viene pegado! ¡Qué duro está! Vamos a mover todito por aquí. Es que yo sabía que era un gatito por el ratón. ¡Ah, que sí! Se ha quedado hasta trocitos de huevo en la cajita, en la bolsita. ¡Vamos a ver el gatito! Viene un poco desmontado. ¡Oh, qué mono! ¡Mirad qué kawaii! Vamos a girar el golpetito. ¡Y mirad qué kawaii! ¡Miau, miau! Y aquí tenemos los ratoncitos y vienen como un ratón y un peine. Y el otro creo que es como un... ¡Ah, es un pez! Es el hueso de un pez, porque se ha comido un pez. Nos faltan dos y creo que vamos a ir con este de aquí al fondito. Chin, chin, a ver qué nos tocará en este bonito huevo. Yo quiero que sea el mono. Es el único que nos falta, el mono. Pero como es una figura exclusiva. Ah, no, nos falta o el pulpo. No, yo creo que sea el pulpo porque mono sí que tengo. Pero el pulpo creo que es una figura nueva. A ver qué es. No, creo que va a ser un loro. Creo que va a ser el loro repetido. Así que aquí nos va a tocar el loro y el gatito repetido. Aunque sí. Yo creo que puede pasar eso. Pero es que el pulpo me parece como súper nuevo. Y molaría tener este pulpo. Pero no nos va a tocar el lorito. Porque si cada uno tiene una bolsita de accesorios diferente. Pues yo creo que será un lorito. ¿Vosotras qué decís? ¿Qué creéis que es? Vamos a estrujar. A ver, chin, chin, chin. Y sí, es un lorito. Y otro pegado. ¿Por qué vienen pegados? Buah, esto sí que viene bien pegado, mira. Buah, mirad, me parece súper raro el interior de los huevos. Mirad, es como que tiene cositas raras. Mirad todo esto, está todo lleno. Vamos a abrir el gemelito. ¡Ah! ¡Qué duro! No, y ni siquiera lo abro por aquí. ¡Pía, pía! ¡Pía, pía, pía, pía! Vamos a dejarlo por aquí ya, el último huevo. Vamos, chicos, rezar para que sea uno de los dos que nos faltan. Si este es una figura exclusiva, pues normal que no nos haya tocado. Pero este, que es el que más me ha llamado la atención, no nos ha tocado. Y creo que aquí va a ser un gato, no sé por qué, pero me da la sensación de que va a ser un gato. Porque así cada uno tiene gemelitos. Así serán gemelitos. Y a ver qué viene. ¡No me digas que es otro loro! ¿Es otro loro? No, no, no. Aquí creo que vamos a sortear muchos animalitos. ¿Verdad? Sí, yo quiero sortearos unos cuantos. Podríamos sortearos una libélula. También nos podríamos sortear dos loritos. Sí, esto es un lorito, claro. Creo que va a ser. Y también nos podíamos sortear como tres perritos, porque claro, tenemos un montón. Así que decirme por los comentarios si queréis que hagamos un sorteo de animales pinipón. Ya tenemos este abierto. Ya tenemos esto por aquí. Y vamos a saludar al nuevo lorito. ¡Yupi, lorito! ¡Otro lorito! ¡No! Yo creo que a lo mejor estos pueden ser que no existan o es cosa mía. ¿Vosotros qué decís?
No sé. Yo creo que el pulpo, yo creo que es muy raro, ¿verdad? Pero es muy bonito. Bueno, chicos, mirad aquí el lorito, pero hemos tenido suerte. Yo me imaginaba que sí o sí nos tocaba un perrito, pero no, mirad. Ahora tenemos, mirad, el único que no nos ha tocado repetido de todos los huevos ha sido el gatito. Que yo creo que me ha parecido súper kawaii. Vamos a poner por aquí a los tres gemelitos. Hola. Miau, 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 miau. Vamos a ponerlos así. Y mirad qué kawaii. Y quiero que por los comentarios me digáis cuál os ha gustado más. La verdad es que a mí me han gustado todos muchito. Y bueno, chicos, aquí me despido con toda esta basurita de los huevitos. Y si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta y suscribiros al canal de Paula P. Así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos. ¡Adiós, Pini Fans! ¡Adiós! Pau, 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 pau